Unos de los principales enemigos de las plantaciones de pino en la región es la avispa de la madera o Sirex noctilio. Su combate se efectúa a partir de un controlador biológico que esteriliza a las hembras de la especie. La reproducción del nemátodo o parásito encargado de esta tarea se lleva a cabo en los laboratorios del INTA Monte Carlo. Nosotros tenemos una cepa de cría que la mantenemos durante todo el año, y en los momentos de que tenemos pedidos de dosis, que es entre los meses de abril y noviembre, se produce una cría masiva del nemátodo. O sea, nosotros estamos trabajando como enviamos dosis a todo el país, el clima de cada región es distinto, entonces tenemos periodos de trabajo para enviar dosis de nemátodos a distintos lugares del país. Porque los nemátodos no se aplican, se aplican en los árboles atacados. El objetivo de la aplicación de los nemátodos en los árboles es que los nemátodos ingresen dentro de las larvas de la avispa. Una vez que ingresan dentro de la larva, esterilizan a las hembras y estas no pueden depositar huevos, pero sí depositan los enemigos naturales en otros árboles atacados, o sea, diseminan su enemigo natural. Esto se produce en nuestra región entre los meses de mayo y julio. Es lo conveniente para realizar las inoculaciones porque es el momento de la larva que están en el estado que puede ser parasitada por el nematodo. Estas actividades se realizan todas las semanas, que es el repique continuo de las cepas de nematodos. Lo que hay acá es hongo en cría y el nemátodo, porque el nemátodo se alimenta de un hongo que es simbiótico también de Sirex noctilio. Eso creo que no expliqué bien hoy, pero la avispa cuando ataca al árbol introduce un hongo que va a ser el alimento de sus crías y los huevos de las cuales van a ser las larvas. Entonces la avispa no se alimenta de la madera, sino alimenta el hongo que tomó la madera. Por eso la madera no sirve de forma estructural, porque está deteriorada. El nemátodo lo que hace es alimentarse de ese mismo hongo. Entonces, eso es lo que permite su fácil cultivo en laboratorio. La cría masiva del nemátodo se efectúa en frascos con trigo. A partir de este proceso, se lleva a cabo el lavado y la obtención de las dosis. Por ejemplo, se le pone agua destilada, le ponemos nosotros, los brasileños hacen con agua la canilla. Bueno, le pones agua a cada frasco, lo dejas reposar y esto simplemente así se saca. Bueno, acá tenemos un dispositivo con un filtro y todo lo que se va juntando acá es agua con nemátodos. Thank you.
meses de octubre y mayo, se realiza la disección de avispas para observar la presencia de nemátodos en su aparato reproductivo y evaluar el parasitismo producido durante las inoculaciones. Periódicamente, se realiza la renovación de la cepa del nemátodo por medio de nuevos aislamientos, lo que permite mantener así la virulencia de este agente de control. Para desarrollar sus tareas, los técnicos del laboratorio reciben periódicamente capacitación a cargo de investigadores brasileños. Promovemos el uso sustentable de los recursos naturales, innovación, investigación y tecnología al servicio del medio ambiente. Alto Paraná, sembremos futuro. Distribuidora SI. Somos distribuidores de HB Fueler, adhesivos vinílicos para madera. Contamos con un amplio stock de tríside 40 y tríside EM. Además, realizamos afilación y reparación de herramientas de corte, insumos para aserraderos, sierra cinta y sierras circulares. Distribuidora SI. Posadas, Misiones. Vivero Forestal Garuapé, productores de araucaria, todas las variedades de pino, Eucaliptus Grandis. Teléfono 03743-491-177. Email arnogillebrand@prico.com.ar. Garuapé, Misiones.